martes iniciamos nuevamente otra emisión del servicio informativo de TVCOP con las siguientes noticias para hoy, día jueves 23 de agosto. En defensa del acuífero, proyecto de ordenanza para prohibir la venta de agua de nuestro reservorio. Armonía en danzas circulares, una práctica corporal que reúne a las rondas con los bailes de todo el mundo. Agasajarán a 9 jubilados. El CEPEN3 realizará un acto para ex docentes y ex auxiliares de servicio. Juegos integrados neuquinos. La instancia cultural se desarrollará este domingo en el cine. La película nacional de hoy, nuevamente, El chico de la bicicleta en el espacio Inca a las 22 horas. Aumentó la energía eléctrica. Este mes, las facturas de la cooperativa registraron un incremento del 19%. Bien, y comenzando con la información del día de hoy, el concejal del socialismo, Hernán Moreno, presentó un proyecto de ordenanza para que se prohíba la venta del agua del acuífero, más precisamente también la prohibición a venta a empresas hidrocarburíferas. En realidad el proyecto apunta, es una prohibición, es un proyecto de ordenanza de prohibición para prohibir la venta de agua a las empresas hidrocarburíferas y a las empresas subsidiarias de estas empresas, es decir, aquellas que hacen el transporte logístico del agua hasta las zonas de las explotaciones. Lamentablemente, bueno, nuestra ciudad viene de una historia reciente de venta de esta agua, documentado está el mes de diciembre, donde se vendieron 5 millones de litros de agua a Peduzzi y un total de 30 millones de litros de agua el último semestre. Esto realmente es alarmante, ¿no? Porque por un lado tenemos todo un discurso de cuidar el acuífero, que no es nuevo, que la gestión anterior lo venía utilizando, y por otro lado vendemos 35 millones de litros de agua a Peduzzi para que sean utilizados en las explotaciones hidrocarburíferas cercanas a Zapala. Esto realmente es de suma preocupancia, y esto va acompañado con una serie de normas que se están trabajando sobre nuestro acuífero y sobre la protección real de nuestro acuífero. Concejal, ¿se conoce el dinero de esa venta? ¿A dónde va a parar? O sea, con el dinero de que se vende esa agua, ¿qué se hace? Sí, mira, la suma en realidad es casi irrisoria, ¿no? Porque el precio de venta a la empresa era de 0,07 centavos. Es decir, menos de un centavo el litro de agua. Esto la verdad que es preocupante, ¿no? Casi lo que pagamos los residenciales por el mucho agua. Mucho menos. En un agua que era llevado a piletones de almacenamiento, que tuvimos la oportunidad de recorrer y de ver hace 15 días. Y esto tiene que ver con el método fracking, sí, de exploración. Está vinculado pura y exclusivamente al método fracking, y estos 30 millones fueron utilizados en su totalidad en la perforación, digamos, en aquel famoso primer pozo del método fracking acá en el paraje anticlinal. Así que bueno, creemos que se puede avanzar y que podemos poner un stop a esta venta indiscriminada de agua, de un recurso tan preciado, ¿no? Sobre todo las características que tiene nuestro acuífero para la explotación del shale gas. Concejal, ha recibido apoyos de grupos ecologistas y ambientalistas que están trabajando aquí en la ciudad también en este sentido, en la protección del acuífero y en contra también de la venta de agua. Sí, nosotros el proyecto lo pusimos a consideración de la Asamblea Popular de Zapala, a consideración de algunos vecinos que habían presentado proyectos en este consejo sobre justamente la venta de agua. Así que bueno, escuchamos la opinión de ellos, también nos permitió enriquecer el proyecto, ¿no? Porque por ahí uno tiene una visión desde un lugar particular, y estas múltiples miradas complejizan y hacen que el proyecto sea mejor. Y vinieron los vecinos la sesión anterior a hacer uso del artículo 68, a expresarse sobre el acompañamiento de este proyecto, así que la verdad que contentos, ¿no? Porque creemos que estamos generando una norma que nos permite garantizar la calidad de vida de los zapalinos y de quienes vivimos alrededor de Zapala, y además es la expresión de un grupo de vecinos que se habían manifestado ya sobre este problema. Bien. Bueno, ¿este proyecto se va a tratar en sesión esta semana? ¿Ya se trata? El proyecto se tiene que tratar en comisión primero, porque pasó a la Comisión de Obras Públicas, así que estaremos dando los debates el jueves. Hay seguramente opiniones encontradas, hay algunos concejales que creen que estaba bien la venta del agua y lo siguen fundamentando y lo siguen argumentando, pero bueno, son puntos de vista políticos y medioambientales en este caso totalmente diferentes. Nosotros decimos que el agua no tiene un precio monetario, ¿no?
Nosotros entendemos que el acuífero es la única fuente de vida de la ciudad y de toda la biodiversidad que existe en torno a ella, y por lo tanto hay que cuidarla. No podemos derrochar 30 millones de litros de agua por pozo, ¿no? Y además que todavía no se sabe en qué situación está el acuífero, porque este año se estaría realizando el estudio para ver en qué situación está, cuánta agua tiene. Así es, los estudios, bueno, según manda la carta orgánica, hay que actualizarlos. Bueno, estamos en el momento de proceder esa actualización, y la verdad que no podemos hacer nada sin saber los datos reales, ¿no? Así que bueno, también esperar esos estudios y seguir trabajando en defensa de este recurso, ¿no? Gracias, Concepción. No, gracias a ustedes. Las danzas circulares son una práctica cultural que consiste en formar rondas y bailar distintos ritmos y bailes del mundo. Sobre esta actividad que se viene desarrollando en la ciudad de Zapala, vamos a ver la siguiente entrevista con Sandra Candia. Y se trata de un espacio nuevo para nosotras, en el cual, bueno, nos juntamos a danzar con una profe que viene de Junín de los Andes. Ella es quien conoce toda la técnica y todo el manejo de lo que son las danzas circulares. Ajá. Las danzas circulares ayudan a generar una armonía especial, un estado de armonía en la persona, a conectarse con el interior y sobre todo a generar alegría, generar este encuentro y que de alguna manera surja el niño interior que llevamos dentro, bueno, girar, conectarnos con la música y la alegría, la sonrisa. Ajá. Se genera un espacio muy lindo. Y también puede ser la comunicación, el contacto con el otro, porque en realidad estas danzas circulares son las conocidas y típicas rondas que hacíamos de niños, que uno va tomado de la mano, ¿no? ¿Tiene que ver con esto? Tal cual. Es esa la idea, danzar en ronda y el contacto grupal, ¿no? El contacto de la mirada, también de la mano, uh-huh. El gesto, sí. el agradecimiento a la tierra, al universo. Uh-huh. Está todo relacionado con esto. Hemos visto fotos, imágenes que bueno, que hay rondas tan grandes que se desdoblan, ¿no? Como que hay una ronda interior, una ronda en el interna y otra externa. ¿Eso por qué es? Depende de los grupos, depende de la cantidad de gente, se van armando las rondas, uh-huh. Que bueno, pueden ser, también se puede hacer esto en espacios abiertos, uh-huh. Al aire libre o en lugares cerrados, depende lógicamente del factor climático. Ajá. Pero la idea es todo el contacto con la naturaleza, con las personas y disfrutar. Uh-huh. Disfrutar del baile, del movimiento, del uh-huh. cuerpo, de todo lo que tenga que ver con la conexión. ¿Quiénes pueden participar de estas rondas? Están todos invitados, pueden participar niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todo aquel que tenga ganas de moverse, de conectarse con la música, con el movimiento y con su niño interior, con toda la alegría y el bienestar que genera. Hacemos una pausa con las noticias y vamos a una tanda publicitaria. Luego continuamos con más información. Continuamos con la información. Vamos a hablar ahora del CEPEN número 3, porque va a rendir homenaje, va a agasajar a 9 jubilados de su institución. Algunos de ellos van a viajar desde Buenos Aires, Córdoba y otras regiones de la provincia del Neuquén. Los jubilados del año 2010-2011, por suerte ya nos pudimos organizar después de varios problemas y situaciones diversas que hemos tenido en el CEPEN 3, poderlos agasajar como se lo merecen, este viernes a las 20 horas en el establecimiento. Bien. ¿Y este agasajo, bueno, están en la organización? ¿Cómo han hecho? ¿Es una cena? ¿Cómo los van a homenajear?
Parte de, bueno, tener el acto formal, otorgarle sus recuerdos como corresponde, y después vamos a compartir un brindis y un agasajo con canapés, preparado en realidad y siendo parte toda la institución, porque hemos trabajado todos los profesores, hemos hecho un bingo en su momento para poder recaudar dinero, y después, bueno, cada uno ha ido colaborando de diferente manera para que esto salga maravilloso, que es lo que esperamos. Bien. Bueno, y estamos hablando de docentes que tienen más o menos cuántos años de trayectoria. La gente que se jubila con cierta cantidad, o sea, la cantidad de años depende también porque tenemos auxiliares de servicio, tenemos docentes, el 25 años de servicio sí o sí tienen que tener, y hay gente que incluso ha llegado a los 30 años porque muchas veces no coincide con la edad en los años de servicio. Así que no, es mucho tiempo dedicado a esto, a la educación, al trabajo con los chicos en la escuela. Y realmente el que está del lado de la docencia, el que está metido en esto que es la educación, sabemos de todo el sacrificio, el tiempo que se deja de tu vida en estas cuatro paredes de la escuela. Entonces, dentro de lo humildemente que podemos hacer, hemos tratado de que sea un agasajo a la altura de ellos. Bueno, y la invitación también se ha extendido a la comunidad, a la sociedad. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes forman parte de la lista de invitados? Y hemos invitado, como corresponde, a gente de todo lo que es la planta educativa, tanto de Zapala, incluso invitaciones que han llegado a la provincia, al Consejo Provincial de Educación. Nosotros estamos metidos también en este proyecto de Conectar Igualdad. La gente que está trabajando permanentemente con nosotros también están invitados, supervisores, supervisoras, directivos, distintos establecimientos y toda la comunidad educativa del CEPEN 3. Bueno, ¿y con qué expectativas están? ¿Están a un día de este agasajo? ¿Cómo siguen ya los preparativos que son, bueno, los de último momento, ya ultimando detalles? Bueno, en realidad es eso, ultimar detalles es lo que más nos está llevando, porque es buscar escalera, traer luces, preparar, buscar todo lo que más se pueda para que nos salga de la mejor manera posible. El año pasado, dadas diversas circunstancias, no lo pudimos hacer, entonces tenemos, los jubilados del 2010, como decía la señora directora, más los del 2011. Así que nos implica mucho más, responsabilidad de agasajar a aquellos que no pudimos hacerlos en el momento justo. Así que estamos a las corridas, buscando, solicitando y, bueno, haciendo todo lo que está a nuestro alcance y más para que esto salga más que perfecto. Bueno, y no sé si tienen algún número estimativo de cuántas son las personas que se van a agasajar o homenajear, más o menos. Son 9 personas las jubiladas en esta ocasión. 9 personas que incluso hay gente trabajando y viviendo en otras provincias y han viajado para este evento, entonces algo que nos llena muchísimo porque realmente tienen ese sentido de pertenencia de la escuela y bueno, y han viajado ellos, su familia, para poder estar mañana. Más allá de toda esta situación que vos viste que vamos teniendo en la escuela, la situación de las escuelas en general, los paros de porteros, los paros docentes, todo lo que va sumando a esto, digamos que es un poquito una lucecita, una cuota de alegría y que no podemos dejarla de lado. Hay gente que, más allá de los problemas que podemos tener, creo que se lo merece. El sábado y el domingo se desarrollará en la ciudad una nueva etapa de los Juegos Integrados Neuquinos. La etapa o instancia cultural se desarrollará el próximo domingo en el Cine Teatro Amado Zapac. Para más información vamos a ver la siguiente entrevista. Este es un año más que se hace aquí esto que tiene que ver con los Juegos Integrados Neuquinos, que dentro del país es el clásico los Juegos Evita. Uh-huh. Y bueno, estamos convocando a los chicos en las categorías sub-15 y sub-17 para que se vengan a inscribir. Nosotros desde aquí estamos coordinando la etapa cultural, con la expectativa de que los chicos vengan a inscribirse en los rubros de pintura, cuento, canto solista,
conjunto musical Danzas, que este año incluye la pareja de tango y el dúo de Malambo. Bien, ¿y cuántos inscriptos hasta ahora, más o menos? Estamos con la convocatoria, todavía no tenemos inscriptos, pero bueno, estamos, ya fuimos a visitar las escuelas, convocamos a los chicos. Los chicos tienen ya la noticia que se están llevando adelante los juegos integrados, porque bueno, en las escuelas han participado en casi todos los casos en la parte deportiva, que ya se están llevando adelante y que está coordinando la gente de deporte. Bueno, nosotros estamos a la espera de la inscripción de los chicos. Bueno, que en esta edad hay, sabemos que en la localidad hay muchos chicos que están haciendo todas estas actividades, así que no queda más que acercarse aquí a la secretaría. Desde aquí tenemos las bases de cada uno de los rubros que hay que presentarse. Uh-huh. Y bueno, la idea es llevarlo adelante aquí este domingo en el Cine Teatro Municipal, donde ya tenemos hablado a la gente que va a estar de jurado. Eso te voy a consultar, ¿quiénes van a ser? Tenemos ya contacto con Rulo Mendoza, que es uno de los integrantes de que va a estar en la parte de música, de Alberto Pérez, también en la parte de música, Olga Quiroga, que es una ciudadana aquí que está trabajando hace muchos años con el tema de la danza, que hizo el profesorado de danza que se dictó en la ciudad, Adrián Zuña, bueno, distintos actores que tienen que ver con estas actividades que siempre realmente recalcamos que están acompañando la actividad y que le dan mucha importancia y valor, así que por eso convocamos a los chicos para que vengan a participar, sobre todo que es uno de los puntos de los juegos integrados, ¿no? Uh-huh. Juntarse con otros chicos, mostrar lo que están haciendo, más allá de la parte de calificación y de competitiva, la idea es juntarse y poder mostrar el trabajo. Bueno, y también se va a estar dando una capacitación en técnicas audiovisuales para adolescentes, ¿no? Sí, estamos justamente trabajando con eso, recién estábamos leyendo el proyecto, es muy interesante porque tiene que ver con la fotografía, con los videos, para poder realizar videos caseros, así que bueno, también tenemos todas las bases aquí en la Secretaría, en Charleston 422, el cupo es limitado, así que bueno, le comentamos a los chicos que estén interesados, que se acerquen o que llamen aquí a la Secretaría para poder anotarse este curso. Bien. Que va a ser el viernes 31 y el sábado primero. ¿El curso van a ser 2 días nada más? Sí, son 2 horarios por la mañana y 2 horarios por la tarde. Ajá. Y bueno, no queda más que acercarse para tener para anotarse. Exactamente. ¿Y tienen que disponer de filmadora o de cámara? ¿Cómo es ahí? Sí, me comentaban que por ahí no es necesario, pero el que tenga una cámara digital común, una cámara, que la idea es que puedan venir con lo que tengan aquí el curso. Es momento ahora de hacer el último corte, la última pausa del servicio informativo y luego el último bloque. Y ahora vamos a ver un adelanto de la película nacional que se exhibe en el espacio Inca, aquí en nuestro cine teatro. Una película que ya se había estado proyectando, se trata del Chico de la Bicicleta. Hoy se proyecta en el cine a las 22 horas, nuevamente, El Chico de la Bicicleta, una película documental de 84 minutos de duración que narra la historia de Cyril, un niño de 11 años que se escapa del hogar donde su padre lo dejó después de haber prometido volver a buscarlo. Ahora Cyril solo tiene un plan, encontrar a su padre. Llamando en vano a la puerta del departamento donde vivían, el niño, perseguido por el personal del hogar, se refugia en un consultorio médico y se lanza a los brazos de una joven que está sentada en la sala de espera. Así, por casualidad, conoce a Samantha, que tiene una peluquería y que le permite quedarse con ella los fines de semana. Esta película se proyecta hoy en instantes más a las 22 horas. La entrada cuesta 10 pesos. Oui, concierge. C'est Cyril, je voudrais rentrer chez mon père. Quel Cyril? Cyril Catoul, mon père habite au 5e. Il n'habite pas ici, il est parti, hein, moi. Mais il y a son nom sur la sonnette. Ton père n'habite plus là, il est parti. Faut que t'acceptes. Je pourrais venir chez vous le week-end. Si ça se décide pas comme ça, je dois en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant. Et toi? Quoi? T'habites pas à Copain pour toi? Du coup, je me mêle. T'habites où? Chez Samantha, la coiffeuse près de la place. Moi, c'est Wes. Wesker, tu vois, dans Resident Evil?
fais là? Je cherche partout depuis 2 heures. C'est pas de sa faute, il était en bas de la ville avec un pneu crevé, je l'ai emmené au garage. Non, je t'ai rien demandé, donne ton vélo. Non, je rentre tout seul. Tu viens avec moi. Papa! Papa! Je voulais te téléphoner, puis je me suis dit que ça servait à rien de t'appeler pour te dire que je pouvais pas venir. C'est pas grave. Quand est-ce qu'on se revoit? Je t'appellerai sur ton téléphone. Samedi prochain? Je vais essayer. T'inquiète pas, je t'appellerai. Si t'arrêtes pas à me téléphoner, je reviendrai te voir ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Il m'a dit qu'il m'appellerait. Peut-être samedi. Je lui ai donné mon numéro de GSM. Non, rien que de penser que je dois le voir, je stresse. Non, il vous aime bien, occupez-vous de lui, c'est la seule solution. C'est vous qui veut voir, pas moi. Bah, il m'oubliera. Non, je vous en supplie, occupez-vous de lui. Vous devriez le dire vous-même. Y antes de terminar con el servicio informativo, vamos a ver ahora una entrevista con el gerente general de la cooperativa, el ingeniero Omar Lebed, para que nos comente las causas del aumento de la energía eléctrica que se registró en las facturas de este mes. Y luego, un análisis de un caso particular de un domicilio residencial y de un comercio. Estamos con Omar Lebed para consultarle sobre el incremento en la factura de energía eléctrica que se registró en el mes de agosto. Queríamos saber cuáles son los motivos de ese incremento. Sí, buenos días. Sí, la cooperativa se vio obligada a incrementar a solicitar incremento al Ejecutivo Municipal en un 19% para cubrir los mayores costos de abastecimiento y costos de incrementos salariales por acuerdo de fase FACDIPS a nivel nacional. Cabe recordar que desde el año pasado, de enero del año pasado, la tarifa no recibía aumento. Este 19% es por 2 años, o sea, si nosotros lo prorrateamos 2 años, está dando un aumento del 9,5% de incremento en la tarifa anual. Anual, bien. ¿Y esto es se registra en los dos cargos, el fijo y el variable? Sí, correcto. Para todas las categorías por igual, y en el cargo fijo y el cargo variable el 19%. Bien, entonces se supone que este aumento va a estar hasta dentro de 2 años, más o menos. No, esto es el aumento que recibió la tarifa en 2 años, o sea, del año pasado, de enero del 2011 a febrero, calculamos nosotros de este año, sí. Es el 19% total de aumento. Algunos han tenido algún incremento de tarifa, pero eso fue por una resolución nacional por quita de subsidio. Pero la tarifa, sí, que eso lo habíamos visto a principio de año. Sí, pero la tarifa en sí fue el 19% del año pasado a la fecha. Bien, le vamos a hacer la última consulta que tiene que ver con que no hay un aumento de la energía eléctrica, ¿no? Con este aumento que se dio ahora. Solamente eso tiene que ver con una recomposición salarial del sector de la energía. Sí, el aumento fue por las dos causas. El EPEN en el mes de enero aumentó la energía, que nosotros recién la pudimos trasladar a partir del mes de julio, con vencimiento a agosto. Estos son aumentos que el EPEN aplicó a partir del mes de enero. Y con o sea, que fue ese aumento que la cooperativa ahí tuvo que absorbió durante 6 meses. Uh-huh. Y los incrementos salariales se debieron a un acuerdo a nivel nacional del gremio de Luis y Fuerza con la Federación de Cooperativas, que fue en el mes de mayo y recién se pudo aplicar ahora a partir del mes de julio. Bien. En números concretos, vamos a ver el caso de un medidor residencial grado 4, tarifa con subsidio, que tiene un consumo mayor a 700 kWh e inferior a 1.400 y que paga un promedio de factura de entre 450 y 600 pesos. Este consumo residencial es uno de los más altos, el R4. En este caso, se pagaba de cargo fijo antes de julio 8 pesos con 15 centavos, mientras que en julio ese importe está en 9 pesos con 70. En el caso del cargo variable, el monto pasa de 0,53 a 0,67 centavos. Estamos hablando de un consumo con subsidio. Para comercios con consumos inferiores a los 2.000 kWh, el cargo fijo pasó de 36,85 a 43,85, mientras que el cargo variable pasó de 0,90 a 1 peso con 12 centavos el kilowatt-hora en el consumo que excede los 500 kilowatt. Entonces, el aumento es del 19% para todas las categorías y se refleja en ambos cargos, el fijo y el variable.
Y el pronóstico del tiempo para mañana viernes 24 de agosto, último día hábil de la semana, tendremos cielo nublado, lluvias débiles y escarchilla. La mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima de 9 grados. La presión estará en ascenso, los vientos soplarán de 20 a 10 kilómetros por hora del cuadrante sudeste. Al fin del día, el clima se presentará inestable, con probabilidad de neviscas, y la AIC anticipa un fin de semana con tiempo inestable y viento. Más noticias. Se realizó el primer viaje del programa Viajando por la Inclusión. Contó con 30 participantes, donde se incluyeron personas con discapacidad. Este programa, coordinado entre la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, la Dirección de Promoción Turística y la Subsecretaría de Deportes Municipal, tiene como principal objetivo propiciar la igualdad de oportunidades, donde todas las actividades enmarcadas en el turismo sean accesibles e integren a todas las personas. También participaron los niños que salieron sorteados en el marco de las actividades programadas por el Día del Niño. Impuesto a las ganancias para todos. Por unanimidad, los diputados provinciales votaron anoche un proyecto de resolución por el cual le solicitarán al ministro de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, que informe si el Estado está pagando el impuesto a las ganancias de algunos funcionarios. La iniciativa fue impulsada por el diputado de UNE, Raúl Debrusín. Además, los diputados coincidieron en su gran mayoría en que el impuesto a las ganancias no debe aplicarse a los trabajadores. Por otro lado, el bloque de diputados Encuentro Frente Grande MUN acompañó el proyecto de declaración que invita a los funcionarios y magistrados judiciales de la provincia a pagar voluntariamente el impuesto a las ganancias. Mientras todos, porque en este país casi todos, pagamos impuesto a las ganancias, sin ninguna duda, quienes más ganan deberían hacerlo, destacó el diputado Raúl Podestá. Bien, y eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana viernes con más noticias locales en el servicio informativo de TVCOP. Hasta mañana.